Saludos a todos los Skynovianos. Hoy tenía pensado escribir y grabar la review del nuevo episodio de Star Wars Resistance, pero tendrá que esperar porque ayer mismo nos enseñaron un nuevo tráiler de The Mandalorian. Y si ya de por sí estaba emocionado, ahora ya no sé describir cómo me siento. Aunque hay algunas partes que ya vimos, quiero analizar todo lo nuevo que vemos en este nuevo tráiler. Al igual que el anterior, empezamos con los cascos de los soldados, que ya dije que podría ser un aviso a los imperiales y símbolo de que su poder se ha acabado. Aunque nosotros sabemos que aún quedaron los imperiales que después crearían la primera orden. De hecho, ya se dijo que en esta serie veremos el origen de la amenaza de la nueva trilogía. En el tráiler pasado ya vimos a Lugnaut Quill montando un Blurg, pero esta es la primera vez que los vemos correr como en Star Wars Rebels. Seguramente están creados por efectos especiales, sin embargo, me gustaría que los hicieran con stop motion para darle ese toque de la trilogía original, sobre todo ahora que el método ha mejorado mucho. Vemos al mandaloriano con otra persona que no veo que sea el Lugnaut. La otra vez apunté que el mandaloriano estaba en el suelo junto a un Blurg muerto. Esto pueden ser tres opciones. El hombre que lo acompaña lo traiciona, tienen una pelea y después llega Quill. La segunda, son atacados y los salva Quill. O la tercera, son atacados por el Lugnaut, pero al final trabajan juntos. De todos modos, creo que en este mismo planeta es donde pelea contra sus objetivos. Hace tiempo salió una imagen promocional en donde se pensaba que eran trandoshanos, pero nunca me lo parecieron por la forma de la cara. Ahora se confirmó que son clatoinianos. Justo antes de ser atacados, escuché el mismo pitido del aparato visto en el teaser mostrado en la Celebration. Ahora estoy completamente seguro que estos aparatos sirven para rastrear los objetivos. El mandaloriano derriba a un enemigo usando el arma inspirada en el especial de Navidad, una función muy parecida a la versión animada. Lo poco que se ve de este sujeto antes de ser congelado en carbonita, no está vestido como los clatoinianos de antes. Por lo que mi sospecha es que en el primer episodio veremos una secuencia de cómo atrapa a varios objetivos, hasta introducirnos a Griff Karga. Vemos más de la cañonera del mandaloriano. Incluso creo que han mejorado aún más los efectos especiales. Descargando todas sus recompensas, creo que esta nave es un Jakku Quad Jumper, pero no se ve con claridad. Entrando en la cantina donde se reúne con Karga, se puede ver una Rodiana. La siguiente es otro alien en la cantina donde pelea contra el Quarren. Se puede distinguir por la puerta redonda. La mujer de rojo tiene un diseño interesante. Es de locos, pero me recuerda a la Gerza de la serie Vikings. Seguramente todos observan al mandaloriano porque es el que más trabajos logra acabar y tienen envidia. Ahora, el mandaloriano llega a su reunión con su nuevo cliente, el personaje de Werner Herzog. Hay que resaltar que este grupo de imperiales da la sensación de que se ocultan por la misma razón que vimos al inicio del tráiler, aparte de ver sus uniformes muy desgastados. Ahora habréis notado que la armadura del mandaloriano no es la misma que en otras escenas. Eso es porque seguramente la mejorará con hierro mandaloriano. Incluso puedes ver un disparo que se desvía en su hombro. Suponiendo que esto es casi al final de la temporada, vemos que se une con Karga para huir o acabar con el grupo de Moff Gideon. Ahora pasamos a una de las partes más interesantes, donde estoy un 90% seguro de que se trata el origen del mandaloriano, más concretamente durante las guerras clon. Es por eso que vemos una nave y superdroides separatistas. No es raro teniendo en cuenta que Dave Filoni está envuelto en la serie. Puede que el mandaloriano pierda a sus padres y sea rescatado por un mandaloriano, un soldado clon, o puede que hasta un Jedi. Si al final me equivoco, puede que entonces se trate de los droides Gotra, que también especulé que podrían aparecer en Resistance. Vemos un poco más de la pelea contra el Quarren, que como había sospechado le dispara antes de que le cierre la puerta. Esta criatura se parece mucho al Rick, que montaron Anakin, Kenobi y Padme en el episodio 2, pero le faltan los cuernos de las mejillas, por lo tanto puede que sea una criatura nueva y aparte por los ojos puede que esté ciego. Por alguna razón Quill da ánimos al protagonista. Aquí se puede ver un parecido notable al actor Nick Nolte, por lo que seguramente este sea su personaje. Esta parte con los speeders se encajaría con la otra de noche en el tráiler pasado, y por los desiertos, creo que es Tatooine. Aquí atacan al Razor Crest, apuesto que es la nave que se vio en las artes promocionales y que es la nave de la Twi'lek y sus amigos. Atrás de Griff, creo que vemos a un Nicto. Vamos, que así se vería Niku en versión real. Por fin nos enseñan a Cara Dune llevándose bien con el mandaloriano justo después de haber salvado a la aldea del grupo con el AT-ST. Este es Moff Gideon. Para ser sinceros, creo que Gideon y el personaje de Werner Herzog están en bandos diferentes.
Puede que uno quiera unirse a los que quieren crear la primera orden, y Gideon simplemente aprovecha el poder que le falta. Un poco más de IG-11, y el personaje de Julia Jones será la que nos muestre el rostro del mandaloriano. Otra vez Kara, esta vez en acción con su arma favorita, y con un soldado muerto al lado. El personaje del comediante Bill Burr disparando con un blaster adicional en la espalda. ¿Qué más cosas nos esperan? Ah, sí, el mandaloriano con su jetpack muy al estilo Boba Fett para detener a Gideon. Y para acabar, las primeras palabras oficialmente del mandaloriano. Yeah. Good. Para hacer un tráiler corto hay muchas cosas que apuntar. ¿Estás emocionado por ver esta serie? Déjame saber en los comentarios todas tus teorías u opiniones sobre el tráiler. Dale like, suscríbete si eres nuevo, sígueme en Instagram, Twitter y Facebook y considera apoyar el canal por Patreon. Yo soy Skynubi y nos vemos en el próximo episodio. May the Force be with you. Always.